La tranquilidad se vio interrumpida en el barrio Pastranita de la localidad de Kennedy, cuando varios disparos se escucharon en medio del silencio de la noche. Esta persona al parecer se encontraba junto con otros sujetos, los cuales posteriormente a una discusión lo afectan, al parecer con 3 impactos de arma de fuego. Según las investigaciones preliminares, este hecho estaría relacionado con actividades de microtráfico. Los vecinos se vieron sorprendidos por lo que pudieron evidenciar. En plena vía pública, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, aún sin identificar, fue atacado por desconocidos que le propinaron 3 disparos a la altura de la cabeza. Estamos indagando y verificando algunas entrevistas a residentes del sector y de igual manera recolectando información por medio de las cámaras de video para identificar a las personas que cometieron el hecho. Las autoridades judiciales del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizan la inspección del cuerpo sin vida. Hasta el momento encuentran 3 vainillas de los impactos de bala que acabaron con la vida de este sujeto aún sin identificar. Las autoridades realizaron la inspección en la escena del crimen, encontrando las vainillas y otros elementos probatorios con los que iniciaron la investigación. No se descarta que este hecho de violencia esté relacionado con ajuste de cuentas entre integrantes de bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico en esa zona del suroccidente capitalino.